buenas tardes. Sí, les invitamos a todas a ponerse de pie, a dar un fuerte aplauso para este día glorioso, este tiempo único que estamos viviendo como familia. ¿Sí? Muy bienvenida, hermosas mujeres. Qué maravilloso tiempo nos espera. Qué maravilloso tiempo. Felices de poder compartir este 2022, nuestra primera celebración del año. Un tiempo único, vinieron con expectativas, ¿verdad? Felices de poder disfrutar este tiempo. No solamente estamos aquí, sino también estamos en el Zoom, ¿sí? Así que estoy segura que las del Zoom, como están viendo, también están ahí aplaudiendo y gritando, ¿sí? Así que es maravilloso poder estar compartiendo. Y vamos a ver, si no, cualquier cosa la vamos a hacer sentar aquí en las gradas, ¿sí? En la escalera, para poder estar todas juntas. Es nuestro tiempo maravilloso. La verdad, estamos felices. Porque es nuestra primera gran celebración de mujeres después de 2 años. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, Padre! Gracias, 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 Señor. Sí, porque hoy estamos aquí como tus hijas, como tus reinas, como tus sacerdotas, esas mujeres, Señor, determinadas. Esas mujeres, Padre, que reconocen este tiempo, que es nuestro tiempo, Señor, de gobierno. ¡Qué bueno, qué bueno! Hemos gobernado para que hoy podemos estar en este lugar disfrutando. Así que, ¿qué les parece? Hermosa familia, sé que vinieron de muchos lados. Es más, hay familia que está conectada de afuera, que estamos intentando hasta último momento poder estar compartiendo junto con ellas. Hay pastoras de distintos lugares del mundo que están ahí tratando de conectarse para poder estar aquí presente, aquí en la pantalla. Ellas están ahí conectadas a través de YouTube. Pero bueno, no importa, vamos a lograrlo. En un momento de la celebración vamos a estar presentándolas para que vean también que ahí están juntito con todos nosotros celebrando este tiempo único que ya había sido determinado, sí, en el cielo y hoy aquí se manifiesta, ¿sí? Así que hermosas mujeres, ¿listas para celebrar? ¡Sí! Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas, bienvenidas a esta gran y poderosa celebración. Está toda la familia, ha llegado familia aquí también para poder disfrutar juntamente con nosotros. Así que vamos a celebrar, ¿sí? Vamos a celebrar. Así que empecemos ya directamente, ¿sí? ¡Ay! Está el video. Hay un video primero. Así que vamos, perdón, perdón. Hay un video. Así que esa expectativa guárdesela y mire. Para un tiempo como este. Para esta hora. Para un tiempo como este. Para esta hora. Para un tiempo como este. El tiempo es hoy. El tiempo es ahora. Desde la eternidad. En eternidad. Mujeres valientes. Thank you.
cuerpo de luz. Una familia. Un equipo. Escogidas, aceptadas y amadas. Reconciliadas a su verdadera identidad. Derribamos para luego construir. Su lugar, que suministran desde el reino, viviendo la dimensión verdadera. Del Padre. Tus
llegaste y tomaste mi lugar. Muerto pero levantado, reinas en eternidad y en eternidad exalto tu grandeza y majestad. Entregado por completo, precio de mi libertad, hoy renunciaste y tomaste mi lugar. Muerto pero levantado, reinas en eternidad y en eternidad exalto tu grandeza y majestad. Y entregado por completo, precio de mi libertad, a tu gloria renunciaste y tomaste mi lugar. Muerto pero levantado, reinas en eternidad y en eternidad exalto tu grandeza y majestad. Seguiré solo a ti, así, oh Dios.
Mi ser.
somos, tus hijas amadas, esas mujeres apasionadas, despiertas, que están cumpliendo propósito allá afuera. Gracias, papá. Gracias por ser nuestro padre. Gracias por ser nuestro rey, nuestro mejor amigo, nuestra mayor influencia. Te amamos y te damos un fuerte aplauso. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Qué hermosas que se ven, por Dios. Y cuando las veo pienso, ¿cuántas mujeres allá afuera cumpliendo su propósito? Despertando a todas esas personas, sabiendo, activándolas, activando llamados. Gracias, papá. Esas somos, hijas cumpliendo nuestro propósito. Amén. Claro que sí. Hermoso, maravilloso. Están contentas, ¿eh? Estamos contentas, ¿no? Sí, claro que sí. Es un festejo estar juntas. Pueden tomar asiento. Claro que realmente es maravilloso y cuántas hemos estado esperando este momento. ¿Sí? Nada cambia. Nada nos cambia. El que podamos estar reunidas o que no podamos estar reunidas, nada cambia lo que nosotras somos ni nuestro disfrute. Pero que se festeja, que se disfruta. Así que por favor, di a la que está a tu lado, gracias por estar a mi lado. Gracias por amarte y por cuidarte. Porque hoy estamos acá porque nosotras entendemos lo que somos y nos estamos amando, nos estamos cuidando como cada día, ¿verdad? Y bueno, también es un festejo y es precioso poder ser familia. Y yo quiero nombrar, estoy como los chicos, ¿vieron cuando tienen que dar un horario? Estoy con el papelito. Porque son muchas familias que hoy están con nosotros y yo no quiero dejar afuera a ninguna, así que discúlpenme, pero por las dudas me traje machete. ¿Sí? Yo doy la bienvenida y también gracias por estar acá a la familia de Morón, de Balcarce, de Rawson, de San Miguel, de Azul, de Guanguelé, de Cañuelas, de Capital, de Mar del Plata, de Castelar y de Olavarría. Gracias, gracias porque el estar juntas realmente a cada una de nosotras nos activa. ¡De Tandil! ¡De Tandil! ¡De Tandil! Bienvenidas, gracias por estar acá. ¡De Junín! ¡De Junín! ¡De Neuquén! ¡De Neuquén! ¡Un fuerte aplauso para todas! Gracias, ¡claro que sí! ¡De Necochea! ¡Y seguimos contando! ¡Bienvenida a Necochea! Gracias, hermanas, por ayudarme. Gracias. El machete no alcanzó. También hoy es un día súper importante porque yo quiero reconocer a todas, escuchen por favor, esas mujeres preciosas que hoy están acá de Olavarría por primera vez. Yo les voy a pedir por favor que levanten su mano. ¡Bienvenida! 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 ¡Bienvenidas a todas ustedes! Sepan que están en el mejor lugar. Sepan que están en familia. Yo les voy a pedir que mantengan su mano levantada porque les va a llegar un detalle precioso que han estado preparando de antemano para ustedes. ¿Sí? Estuvimos pensando en ustedes y hoy queremos reconocerlas. Y bien, vieron que a mí me gusta hacer preguntas. ¿Sí? ¿Cuántas estudiaron para las preguntas? Cuando decían Torales, por favor, al frente, ay, era que transpiraba la gota. Pero no, esta pregunta sé que es muy fácil. ¿Qué somos nosotras? ¿Hijas en qué condición? Amadas. Somos hijas amadas y esa es nuestra identidad, eso es lo que somos. Y como entendemos qué somos y disfrutamos lo que somos, eso nos lleva a tener un estilo de vida, ¿verdad? Y nuestro estilo de vida como hija amada, que reconoce que es abundancia, que reconoce que es plenitud, que reconoce que es completa, es un estilo de vida de bendecir. Entonces, es importante que reconozcamos y que entendamos que mi identidad
siempre es de bendición. Y cuando nosotros captamos y entendemos eso, nada, ninguna situación, circunstancia nos va a desactivar nuestra identidad. Así que yo quiero pedir a esos sugieres maravillosos que van a estar sirviendo a una iglesia que da con un corazón entendido, ¿sí? Y mientras pasan les voy a decir tres puntos. Nosotros damos porque es nuestra identidad, ¿sí? Adelante, los sugieres van a estar pasando. Nosotros damos porque es nuestra identidad. Yo soy bendición, entonces me extiendo en todo lo que hago. Por eso doy. Un segundito más de silencio, porque esto es súper importante. Son tres puntos re cortitos importantes mientras pasan los sugieres. ¿Sí? ¿Por qué doy? Porque es mi identidad. Porque soy una hija, porque entiendo que soy abundancia y soy plenitud. Ahora, ya sé por qué doy, porque soy. ¿Para qué doy? Doy para bendecir. Al igual que mi padre. Mi padre, siendo Dios completo, siendo abundante, lo tenía todo y decidió darnos a su hijo. Entonces, doy porque es bendición, ese es mi enfoque. ¿Sí? Y también, el tercer punto lo tenía bien armado y se me acaba de desalinear de la mente, pero era, doy porque soy identidad. ¿Para qué doy? Para ser de bendición. ¿Sí? Y eso me lleva a que mi enfoque en el dar sea bendecir al otro. Su dar está activando propósito, su dar está activando la economía del país, su dar está siendo de bendición. Y así como nosotros cuando damos un regalo, cuando damos una torta, estamos enfocándonos, estoy dándole y estoy enfocando en la reacción que está causando mi regalo, ¿o no? Qué es lindo regalar. Cuando uno da lo que sea que está dando, está expectante en la reacción que va a originar ese dar. Es lo mismo, iglesia, que su enfoque sea ni por necesidad, porque nosotros no tenemos necesidad, estamos completas, ni para cosechar, sino que su enfoque sea para bendecir. Y eso va a activar, nos va a despertar cada día más a nosotras en la plenitud, en la abundancia, y va a activar bendición allá afuera. ¿Amén? Claro que sí. Bien. Y lo que todos están esperando, ya me bajo, ya sé que todas están esperando que me baje. Y eso es bueno, yo estoy con ustedes, yo también me quiero bajar, porque quiero dar lugar a lo más hermoso que nosotros tenemos, ¿sí? Y conectemos ese corazón. Yo estaba ahí sentada y digo, nuestra madre es atemporal, porque ella es como Cristo. Ella está en este presente, pero ella también está en el futuro. Y desde el futuro, como hija, como don que es, trae lo que nosotros necesitamos para que este presente sea guiado, sea sabio, sea acertado para nosotras. Así que recuerden, conecten su corazón. Cada palabra que sale de ella nos sirve para este presente, pero para nuestra mañana también. Así que le damos lugar a nuestro hermoso apóstol. Muy buenas tardes. ¿Cómo está la iglesia gloriosa poderosa? Se ven que están súper bien. Se ven que están súper, súper bien. Así que muy, muy bienvenidas a todas, a todas, a todas. Muy bienvenidas. Bueno, bienvenidos a todos y bienvenidos a todos los que están también participando a través del canal de televisión, ¿sí? Así que pueden tomar asiento, iglesia, hermosas mujeres. Bueno, como habrán visto, vio que parece que cualquiera puede declarar que terminó la pandemia, ¿verdad? Y más la iglesia, ¿sí? Igualmente le pedimos que, bueno, dentro de lo que es posible, que respeten, ¿sí? Hoy es un día muy, muy importante porque justamente es una cita divina, una invitación de parte del Padre y como dijo la pastora Fernanda, para justamente tomar del futuro, para prepararnos para el presente y para capacitarnos para ir al buen futuro que está preparado para cada una de nosotras.
¿sí? Entonces, más allá de lo que yo puedo hablar, lo más importante es lo que el Padre está hablando a tu vida, ¿sí? Usted tiene que llevar algo de este lugar, algo específico para tu vida. Y la iglesia, la Biblia, nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos miembros los unos de los otros. Así que codea a la persona que está a su lado. Codéalo, ¿sí? Este está dentro del protocolo, se puede usar codo, ¿sí? Somos miembros los unos de los otros. Entonces, aún sentado allí, al lado de otro miembro, va a haber un fluir de la gracia del Padre que está operando en esa persona. Entonces usted puede recibir de parte del Padre en cualquier momento, ¿sí? De hecho, recibir no viene por algo físico, viene porque yo en mi espíritu veo algo, lo capto y lo atraigo, me apropio de eso en la esfera espiritual. Y hay algo específico para cada uno de nosotros, cada uno, porque yo le dije a Dios, cada uno de sus hijos necesitan algo y necesitan algo específico. Y como tú eres el Padre y como tú eres el Todopoderoso, como tú vives y moras dentro de ellas a través de tu Santo Espíritu, tú vas a suministrar lo que específicamente necesitan. Amén. Entonces, no piensa, yo necesito tal cosa. Pregúntele al Espíritu Santo qué es lo que Él quiere suministrar. Porque a veces nosotros queremos cosas que están fuera de los tiempos de Dios, y por eso muchas veces nos frustramos, ¿sí? Nos frustramos porque estamos queriendo hacer algo fuera de tiempo o estamos queriendo obtener algo que está fuera de tiempo, ¿sí? Bien, antes de continuar, quiero que todas las pastoras plantadoras que se pongan de pie, ministros de la diferente, la equipadora Sonia, que es de Necochea, también pónganse de pie, dones, por favor, la pastora María, la pastora Marta, muchas gracias. Bueno, desenvuelta. Son hermosas, hermosos dones, ¿sí? Así que lo honramos a ellas hoy, ¿sí? Lo honramos a cada una de ellas y todas las iglesias, todas las plantaciones que están, viajaron, tomaron su día feriado para viajar. Algunos vinieron ayer y gracias por estar, gracias por ser obediente a decir sí. ¿Sí? Decir sí. Cuando usted dice sí al Padre, siempre es porque Él quiere llevarte a otro lugar. Él quiere suministrarle algo. Nunca es simplemente para que usted tenga una experiencia temporal. Qué lindo fue la celebración. Esa vivencia, ese ambiente que nosotros generamos en las celebraciones de mujeres, es lo que usted puede vivir todos los días. Cuando usted recuerda quién es y a quién perteneces, quién vive en ti y a quién perteneces, la familia. Y eso es muy, muy importante porque muchas veces nosotros en nuestro estilo de vida espiritual comprometemos algo así, pero diariamente no. Entonces, a veces cuando venimos a algo así, queremos que algo sucede de lo cual yo no he cultivado todos los días. Esa es la vivencia diaria que yo tengo. Y ese mujeres es donde ustedes van. Yo les voy a decir algo. Miren alrededor y miren el salón. Miren, bueno, ustedes capaz que lo pueden facilitar con la cámara. ¿Sí? ¿Lo pueden facilitar con la cámara? A ver, yo les voy a decir algo. El otro día yo estaba meditando, estaba pensando el estado de las generaciones, y una de las razones que las generaciones que vivimos sobre la faz de la tierra hoy, ¿sí? sigue haciendo eso,
vive lo que vive, familias rotas, fragmentadas y diferentes cosas, es porque hubo una falta de paternidad, falta de padres en la familia. Estoy hablando en lo natural. Falta de padres que tuvieran una relación con el padre de los padres. Y una de las cosas que nosotros vamos a ver, yo no sé cuándo va a suceder, pero mire alrededor de nuevo, ahí siguen haciendo. Esto se va a vivir, pero se va a vivir con los hombres. Porque una de las cosas que se profetizó, Malaquías, que Dios volverá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Entonces yo suelto y profetizo ese despertar en los hombres, en los padres y en los hijos, varones, para ese despertar donde ellos van a ser despertados al amor del Padre y van a romper con temores, con vergüenza, con timidez, con incertidumbre, con inseguridad, y van a empezar a levantar y tomar su lugar en la esfera espiritual, en la dimensión del Padre, para que sucedan cosas sorprendentes sobre la faz de la tierra. Amén. Y cuando eso sucede, si yo creo que yo voy a estar aquí todavía, así que, aunque sea para traducir, voy a estar allá arriba. Pero yo voy a estar, de alguna manera, yo me meto, ¿sí? De alguna manera, no sé. Me meto en audiovisual y empiezo a manejar cámaras. Algo voy a hacer. ¿Por qué? Porque el rol de la mujer es impactante. Y el rol del hombre también es impactante. Entonces, cuando el hombre y la mujer están ocupando de su rol y función, entonces suceden cosas que trastornan ambientes, hogares, familias, barrios, ciudades. Amén. Y nosotras mujeres, las mujeres que están casadas, que tienen una familia, podemos ser mujeres fundamentales en facilitarlo o entorpecerlo. Aún utilizando la Biblia, usted puede ser un gran tropiezo. ¿Sí? Lo mejor que podemos hacer es ser y amar. Ser quienes somos, hijas, amadas, aceptadas, valiosas, empoderadas, porque somos empoderadas. Impresionante. Entonces, bueno, todo esto. Así que hoy vamos a hablar algo. Ustedes vieron que en el video decía para esta hora, para un tiempo como este, el tiempo es hoy. Diga, el tiempo es hoy. El tiempo es hoy. En el reino de Dios, el tiempo siempre es hoy. Y a veces nosotros, cuando nosotros hemos esperado algo y ese algo no ha llegado en el tiempo que esperábamos, a veces nosotros empezamos a llevar y cargar con una historial negativa y oramos, decretamos, proclamamos cosas, creemos por cosas, pero la realidad es que llevamos algo por dentro que no estamos convencidos que es para hoy. Bueno, yo les voy a enseñar lo que es siempre para hoy. De que si usted puede vivir tu hoy, entonces las otras cosas van a llegar en tiempo y en forma. Muchas veces estamos queriendo alcanzar cosas y obtener cosas fuera de tiempo porque no estoy viviendo el hoy que debo vivir. Entonces decía, para este tiempo, para un tiempo como este, el tiempo es hoy, el tiempo es ahora. Desde la eternidad y en eternidad. Porque nosotros estamos ya viviendo eternidad. Ya estamos viviendo eternidad. Tú estás dejando una marca, tú estás dejando algo. Que sea algo que transforma, que sea algo que trastorna para bien el ambiente donde tú estás. Amén. Sigue diciendo, mujeres valientes. A ver cuántas mujeres valientes hay. Claro que sí.
Levante sus manos de nuevo. Eso es espectacular. Mujeres valientes. Valientes, claro que sí. ¿Dónde viene la valentía? Viene por Cristo, no viene desde lo emocional. Viene de Cristo. Mujeres valientes, ¿sí? Miembros de un cuerpo de luz, una familia. ¿Usted sabe que usted pertenece? Usted tiene que saber que pertenece. ¿Sí? Tiene que saber que pertenece. Si usted no tiene la convicción de pertenencia de familia, entonces circunstancias te van a sacar, te van a alejar de familia. Usted tiene que saber la importancia de familia. El apóstol Pablo dijo, no dejen de congregarse y más cuando nosotros vemos que los tiempos se avanzan. Amén. Entonces yo tengo que tener esa convicción de pertenencia. Una familia, un equipo. ¿Cuántos de ustedes forman parte de un equipo? Este es equipo. La familia es equipo. ¿Sí? Todos trabajan en el equipo, en la familia. ¿Cuántos trabajan? Todos trabajamos. Todos hacemos y suplimos nuestra parte. Todos tienen algo para aportar. ¿Sí? Después dice... ¿qué dice? Dice miembros de un cuerpo de luz, una familia, un equipo, escogidas, aceptadas y amadas, reconciliadas a su verdadera identidad. Reconciliadas a su verdadera identidad. Tú tienes el derecho de descubrir desde acá adentro quién eres tú para el Padre. Entonces, cuando tú descubres quién eres para el Padre, tú puedes desechar las mentiras que has creído y puedes desechar las cosas que has aceptado como propias que no las son. Que no las son. Las limitaciones que has aceptado como parte, bueno, eso yo no puedo, o no soy tan buena en tal cosa. No digas eso, primeramente pregunte. Pregúntele al Padre, ¿cuántos de ustedes han dicho, no soy buena para la tecnología? ¿Cuántos de ustedes tuvieron que aprender a utilizar la tecnología? ¿Cuántos de ustedes descubrieron que entre todo, entre lo que tiene que manejar, se puede lograr? ¿Vio? Habíamos aceptado algo. Y encima se repite, porque le escuchamos a alguien decir, no soy buena para tal cosa, y nosotros afirmamos, ah, yo tampoco. ¿Cómo sabes tú? ¿No es cierto? Uno dice, yo no soy buena en la cocina, ah, yo tampoco. ¿No? Y después nos autoconvencemos. Y después descubrimos, hay una persona que siempre decía, dame la limpieza, no la cocina. Sin embargo, se está haciendo una cocinera impresionante. O sea, nosotros aceptamos cosas diarias, mujeres, que lo aceptamos como cosas que nosotros creemos que no son tan significantes. Pero si usted acepta cosas que le parece que no son tan significantes, pero te limita tu diario vivir, ¿cuánto más en la esfera espiritual lo haces? Con las cosas que son más, que se percibe más desde la esfera invisible, desde el espíritu. Entonces, cuando yo vivo creyendo mentiras, cosas que digo, no soy tan buena en tal cosa, y lo acepto, limito mi vida, y después... al otro lado, en la esfera espiritual, en otras cosas estoy haciendo exactamente lo mismo. Entonces, somos mujeres reconciliadas a nuestra verdadera identidad. Reconciliadas a nuestra verdadera identidad. Así que, Espíritu Santo, gracias que hoy tenemos la oportunidad de que algo se quite de nuestras vidas. Un velo, algo que no estamos viendo acerca de nosotros mismos, de quiénes somos para ti, de quiénes somos como hijas.
Padre, gracias Espíritu Santo que hoy desde el interior, Padre, se prende una luz, ilumina el entendimiento y algo en nuestro entendimiento se abre para que descubramos algo más de quiénes somos en ti. Padre, apropiamos de la reconciliación a nuestra verdadera identidad y decimos a ti, Padre amado, que eres tú quien determina quiénes somos. Ni siquiera nosotros mismos. Amén. Ni siquiera nosotros mismos. Vio esa imagen del edificio y decía, derribamos para luego construir. ¿Qué potente esa imagen, ¿no? Algo que parecía que polvo y cuestiones y un montón de cosas allí. Y de ver de que de golpe empieza a levantar una construcción firme, fuerte. Eso es lo que pasa cuando yo derribo lo que yo tengo que derribar en mi vida. Porque desde allí yo puedo construir fuerte, puedo construir mi matrimonio fuerte. Cuando yo derribo las mentiras, cuando yo derribo mi razón, cuando yo derribo mi orgullo. Diga amén. Sí, hay que derribar el orgullo. Ayer yo contaba en Junín de que parte de vivir mi identidad, para vivir mi identidad, yo tengo que vivir sin pasado. Tengo que vivir sin pasado. Para yo vivir mi identidad, yo no puedo vivir con un pasado. No puedo vivir con el pasado de cosas negativas que me han pasado, de cuestiones con personas que he tenido un roce, un problema, una dificultad, cuestiones de mi matrimonio, con mi familia, mi economía, lo que sea. No puedo vivir un pasado. Tengo que vivir presente. Yo les contaba a los de Junín, de que a veces cuando el apóstol y yo tenemos un roce, a veces yo no, porque hay que perdonar, ¿no es cierto? Hay que perdonar, ¿no? Encima decimos esto, tengo que perdonar. No tienes que perdonar si no quieres perdonar, pero vas a vivir mal. ¿Y para qué vivir mal? Se puede vivir bien, ¿no? Entonces, puedo perdonar, eso es mejor dicho, yo sé, puedo perdonar y tengo el privilegio de que puedo perdonar, pero ¿sabe qué? Entre el perdonar, porque para perdonar verdaderamente, perdonar hay que devolver la inocencia a la persona. Y a veces yo me he encontrado como diciendo, como sé que tengo que perdonar, yo digo, bueno, sí, te perdono, pero es como si este fuera su inocencia, es como decir, yo no. ¿Por qué? Porque devolver la inocencia a él es decir, no tenemos más pasado. Y a veces queremos rastrar eso. Queremos llevarlo, no, porque yo tenía razón, porque yo tenía preparado otra cosa y al final cambiaste mis planes y tal cosa. Y sí, bueno, perdón, no sabía, sí, yo te perdono. ¿No es cierto? Lo hacemos. ¿No es cierto? Pero dentro de eso de vivir libre, es que yo tengo que devolver la inocencia y es determinar, no voy a tener pasado por eso. Ahora, mi pregunta es, ¿qué tenés? ¿Tenés la inocencia de algo, de alguien, de una situación, y tú estás cargando con un historial? Porque ¿sabe qué? Yo puedo decir de la boca, sí, mi amor, yo te perdono, ¿sí? Y voy llevando su inocencia conmigo. No, inocente no lo es. Inocente no lo es. No es inocente. Entonces yo voy arrastrando mi pasado. Entonces cuando yo arrastro el pasado, yo vivo un presente pasado. Significa que yo no vivo quien soy.
Y cuando yo no vivo quien soy, a veces estoy queriendo hacer cosas, aún hacer buenas cosas para Dios, multiplicar mi encuentro, lo que sea. Quiero hacer cosas y quiero, oro por todas esas cosas que pertenecen a la vida de la piedad. Oro para que esas cosas lleguen. Pero no llegan y no suceden las cosas. ¿Por qué? Porque yo no soy. Yo dije a ustedes, en el reino de Dios, siempre es hoy. Hoy es el día. Pero hoy es el día ¿para qué? Para ser quien eres. A veces nosotros queremos que sea el día para tener la casa. Que hoy sea el día para la casa. Que hoy sea el día para la sanidad. Que hoy sea el día para tal cosa. Pero yo quiero que hoy sea el día para la multiplicación. Pero yo quiero hacer y quiero tener sin ser. Entonces, si yo puedo aprender a ser hoy quien tengo que ser, entonces voy a poder hacer hoy lo que tengo que hacer y voy a poder tener lo que hoy necesito. Todos los días. Hoy es el día, ahora es el tiempo. ¿Sí? Entonces, derribamos para luego construir. Para construir bien, debemos aprender a devolver la inocencia a personas, a esposos, una expareja, a hijos, parientes, vecinos, un patrón. Tenemos que devolver la inocencia y decir, yo me deshago del pasado, no me voy a quedar ligado al pasado con esa persona o esa situación o lo que pasó. Ya está. ¿Para qué vivir mal si puedo vivir bien? ¿Para qué vivir mal si puedo vivir bien? ¿Sí? Entonces dice, derribamos para luego construir libres, sanas y fuertes, hijas de luz, mujeres que toman su lugar, que suministran desde el reino, viviendo la dimensión verdadera, el gobierno del Padre. Ahora, mire lo que dice en Hebreos capítulo 12, versículo 28. Tal vez hay alguien que puede subir el... Kelly... 24, por favor. Vamos a subir la temperatura. Cuando estábamos en la alabanza estaba como, ahora que están sentadas veo que empiezan a tener frío. Hebreos capítulo 12, versículo 28, dice así. Hebreos 12, 28. Estamos plenamente asociados en un reino inamovible. Tú estás asociado a un reino inamovible, una autoridad que no puede ser desafiada o contradicha. ¡Wow! Tú perteneces a un reino inconmovible. Tú estás asociada a un reino inamovible. Y dice una autoridad que no puede ser desafiada o contradicha. Esto es poderosa. Cuando tú sabes quién eres como hija y tú vives hoy, tu identidad, donde entiendes, porque mujeres, el Padre nunca te va a pedir algo que tú todavía no tienes la capacidad de captar, entender o desarrollar. Pero ¿cuál es el tema? Es que nos ha revelado cosas, nos ha hablado cosas, nos ha instruido de cosas y hemos sido a veces livianas. Y en apropiarse de ellas, no lo aplicamos a nuestras vidas, no la vivimos. Y después no podemos vivir esa autoridad que no puede ser desafiada o contradicha. Y no tenemos la confianza porque no estamos viviendo hoy quien soy. ¿Me están entendiendo? Entonces, hoy es el día, siempre hoy es el día. ¿Para qué? Para vivir la hija que es. Para vivir la libertad de hija que es. Para vivir quien es. Para vivir quien es. Lo que has captado hasta ahora, vívala. Vívalo.
Lo que sabes que tienes que hacer, lo que el Padre ha marcado para tu vida, vívalo, seas quien eres, porque cuando tú eres quien eres, hoy es el día para ser quien eres. Entonces, tú vas a vivir una autoridad que no puede ser desafiada ni contradicha. ¡Oh! Y ese te da una libertad, porque aunque la situación no cambie, usted está segura, usted está firme en esa autoridad, porque tú sabes de lo que tú largaste en conjunto con el Espíritu Santo. Sobre tal situación, sobre tal circunstancia, usted sabe que esa autoridad no puede ser desafiada ni contradicha, y usted se para firme en eso porque usted lo sabe, porque usted es, hoy es el día para ser quien soy. No es la celebración de damas una o dos veces al año, o de vez en cuando, una vez al mes, dos veces al mes, me engancho y me siento súper motivada. No, vive quien eres. Amén. Entonces dice, nuestra participación en ese reino hace eco de la gracia cuando sintonizamos al deleite de Dios, rindiéndonos a Él con temor reverencial y a su firme abrazo, teniendo esa intimidad con el Padre, sabiendo que Él está a tu favor, que Él está contigo, aunque tú no lo percibes, Él está contigo. Él vive contigo a través del Espíritu Santo. Tú eres sumamente importante para Él. Todos los días Él está fijando en los detalles de tu vida, todos los días, mujeres, fijando cómo facilitar, cómo ayudar. Y a veces nosotros pasamos, porque como estamos fuera de hoy, es el día de ser, y empiezo a actuar como la vieja forma mía. Entonces hay un montón de cuestiones que yo no puedo apropiarme de esas cosas. Entonces la autoridad no la puedo ejercer y no tengo esa confianza. Miren lo que dice el mismo versículo en la pasión. Dado que estamos recibiendo nuestros derechos. Ah, recuerda que siempre con derechos viene responsabilidad. La mayoría de la gente reclaman derechos y no quieren asumir la responsabilidad. ¿Sí? Tú sabes que el amor del Padre, amando con la misma madurez que con el Padre ama, ese amor es liberador. Le contaba, estábamos hablando con una equipadora, y yo le decía que amamos sin condiciones y sin estar aferrado o aferradas a esa persona. Porque cuando tenemos que amar sueltas. Yo amo sin condiciones y mi amor es, el compromiso es intachable. Estoy comprometido a amarte con la misma madurez con que el Padre ama, pero no me voy a aferrar, no te voy a agarrar, sí, porque el día de que tú decides hacer algo que no deberías, algo que te puede dañar, aún bajo el disfraz del amor, yo te voy a querer controlar y manipular. O me vas a ofender porque no me estás aceptando el consejo que te estoy dando para tu propio bien. Entonces amamos sueltos. Y cuando amamos sueltos en esa madurez de hoy es el día de ser, entonces tengo plena confianza. El Padre está obrando y yo voy a dar eco de la gracia. Voy a dar eco de la gracia, de la determinación divina del Padre que está obrando en tal situación, en tal persona. Porque tengo plena confianza. Todos los días, yo sé, mujeres, que muchas veces somos sacudidas. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Muchas veces en la semana somos movilizadas por noticias, por circunstancias, por situaciones y todo eso. Hoy es el día de ser quien eres, esa mujer
que no va a salir de reposo. Porque en el reposo está la autoridad que no puede ser desafiada ni contradicha, ¿sí? Hay algunas personas aquí con una condición en su piel. Por lo menos hay una persona acá con una condición en su piel. ¿Quién es? ¿Puede ponerse de pie? ¿Dónde está? Póngase de pie. ¿Dónde está? ¿Alguno allá también? ¿Allá? ¿Bien? ¿Alguno más? Bien. Específicamente, sí, póngase de pie. Ahora, condiciones en su piel. Bien. Bueno, cuando viene una palabra de ciencia, ¿qué viene juntamente con la palabra de ciencia? La suministración del poder de Dios para liberarte de esa situación. ¿Sí? Ustedes que están ahí cerca, ponga la mano ahí y le vamos a... Padre, ahora mismo suministramos a favor de cada una de ellas que tiene esa situación de piel. No nos importa su causa ni su raíz, lo maldecimos, le decimos fuera, 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 fuera de su cuerpo y soltamos sanidad y soltamos sus cuerpos, su piel a la libertad de ser una piel totalmente sana, 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 sana. Esa situación se van de los cuerpos ahora mismo. Ahora mismo en el nombre de Cristo. Amén, 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 amén. Amén, amén. Y hay por lo menos una persona que está teniendo problemas digestivos, problemas en el estómago, problemas digestivos, que puede ser estómago, intestino, póngase de pie. Parte de ser quienes somos es vivir en salud divina. Ese es su derecho, derecho de un reino inamovible, derecho a un reino inconmovible, donde la autoridad no puede ser desafiada ni contradicha. Así que ustedes que están ahí cerca, pónganse la mano. Hay varios ahí puestos de pie todos juntos, así que algunos de ustedes, por favor, pongan la mano sobre aquellas que vio que no hay nadie ahí. Alguien, algunas salgan y pongan la mano allí, asegurar que cada uno le está poniendo la mano. Padre, nosotros somos el cuerpo, miembros los unos de los otros, suministramos de la gracia que hemos recibido, damos de esa gracia y la sanamos, sanamos a ellos de los problemas digestivos, de los problemas estomacales y intestinos, las sanamos en el nombre de Cristo y decimos a toda enfermedad, todo trastorno de salud, que se tiene que huir de sus cuerpos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Ah, bien, eso está bien. Quiero que ustedes que recibieron sanidad, porque que nosotros no oramos por ustedes, nosotros te sanamos. Amén. Ustedes que recibieron sanidad, después ustedes miren, comprueben si hay alguna manera de comprobar de la sanidad, después lo vamos a chequear, ¿sí? Algunos capaz que van a tener que ir a casa y tal vez esperar, pero algunos capaz que ahora lo pueden comprobar, ¿sí? Entonces, ¿qué estaba diciendo? Sí, vivir quienes somos, sí, pero antes de eso, bueno, no importa, vamos, a vivir desde reposo. Todo, no sé si todos los días, pero varias veces en la semana tenemos la oportunidad de salir de reposo por situaciones, por economía, familia, cuestiones en el matrimonio. No salgan de reposo, hoy es el día.
Hoy es el día de ser quien eres. Recuerda que hoy es el día. Si no llevas nada más de la celebración, recuerda que hoy es el día de ser quien soy. Porque el tiempo en el reino de Dios es siempre ahora para ser quien soy. Y una de las cosas que ha afectado a muchos de nosotros, diría yo, la mayoría, es que nosotros somos más conscientes con lo que está fuera de nosotros más de lo que está dentro de nosotros. Entonces, cuando hablamos de ser, nosotros no ocupamos tanto de ser quienes somos. Nos ocupamos más de las circunstancias exteriores que nos incomodan. El problema en el matrimonio, el problema con el hijo, la economía, no tengo una vivienda, necesito un mejor trabajo, los precios van subiendo. Estamos más ocupados en eso y no nos ocupamos de ser. Pero en el reino de Dios, el tiempo es ahora. Pero es ahora ¿para qué? Para ser quien eres. Porque si usted trata de ocupar de acá fuera tuyo, de hacer cosas y de tener cosas cuando no eres, no te va a funcionar, te vas a frustrar. Y esto es lo que ha pasado a muchos hijos de Dios. No se ocupan de ser y están queriendo hacer, están queriendo tener, están queriendo resolver esto, resolver aquello, que cambie mi matrimonio, que cambie mi familia, que lo que sea. Pero no estoy ocupando de ser. Entonces, pero cuando yo ocupo de ser, eso es lo maravilloso. Porque cuando yo me ocupo de ser, todos los días, voy a poder hacer lo que tengo que hacer y voy a tener lo que necesito tener para hacer lo que tengo que hacer. Todos los días, mujeres captan eso. Porque muchas veces estamos viendo lo que nos falta, lo que tiene que cambiar, lo que no ha cambiado, y yo sigo declarando, se empeoró, y mejor dejo de orar y declarar, porque estaba mejor antes que empecé a declarar por mi esposo. No, seas quien eres, seas la mujer de paz. Seas la esposa que edifica, sea la esposa que sabe suministrar la gracia de Dios, sea quien eres. Y después vas a poder hacer y vas a poder tener lo que necesites para ese día. Hoy es el día. Recuerda que Jesús dijo, no te preocupes por mañana. Y recuerda que después él dice, porque cada día tiene sus propios males. A veces estamos queriendo ocupar de mañana, de la semana que viene, del mes que viene, de no sé cuándo, y no nos ocupamos de hoy. Ocúpate de ser hoy. Levántate en la mañana. Hoy determino vivir la hija que soy. Y cuando una circunstancia te empuja, decir, no voy a correr de mi lugar. Vuelvo a reposo. Devuelvo inocencia si es necesario. ¿Sí? Entonces, cuando estás viviendo tu verdadero ser, tu identidad, tu ser, siempre va a ser guiado y tu tener siempre va a estar en una armonía con quien eres. ¿Sí? ¿Está bien? Lo repito. Cuando tú estás viviendo tu verdadero ser, tu identidad, tu ser siempre va a ser guiado. No vas a querer estar haciendo cosas que están fuera de tu hoy. Vas a estar viviendo en paz. Chicas, capten eso. Este te puede cambiar la vida. Puede cambiar tu vida hoy. Amén. El problema es que nosotros nos enfocamos en lo que está fuera y en vez de ser, y queremos adelantar tiempos que no están de acorde a mi ser. ¿Me están entendiendo? Es como si un niño de 4 años quisiera tomar geometría, no le corresponde, no puede. Está fuera de sus tiempos. Y a veces nosotros estamos fuera de nuestros tiempos porque no nos hemos ocupado de ser. Lo bueno es que yo no tengo que hacer nada para ser.
Simplemente tengo que ser. Tengo que vivir reposo. Tengo que vivir intimidad con mi Padre. ¿Sí? Ahora, terminamos con esto. Romanos 13, 10 a 14. Romanos 13, 10 a 14. Voy a leer de la pasión, dice así. El amor hace que sea imposible dañar a otro. Uf. Amando con la misma madurez con que el Padre ama. ¿Qué hace el amor? Hace imposible que yo te dañe. Que yo dañe a otro. Que hable lo incorrecto de otro. Que me meto en una conversación de crítica y hablo, daño a esa persona porque ahora está comiendo del árbol de conocimiento de bien y del mal. Y dañar a la persona que critiqué. El amor hace que sea imposible dañar a otro. Así que el amor cumple todo lo que la ley requiere. Vamos a ponerlo de esta manera. El amor cumple todo lo que la palabra y las instrucciones del Padre requieren. Sencillo. Sencillo. Piensa eso, ¿no? Cuando está ahí. Yo recuerdo una vez cuando mis hijos eran pequeños, yo recuerdo patentemente, me veo a mí misma todavía allí, frente a la cocina, en el sartén, cocinando, y el Espíritu Santo me dice, yo no sé qué estaba pensando, creo que uno me dijo que necesitaba un mapa. Veo que chicos hacen eso, ¿no? Cuando estás cocinando ahí para darle de comer y mandarlos y después dice, necesito un mapa. Y tú estás pensando, ¿dónde voy a conseguir un mapa ahora? ¿No? Creo que fue eso. Y yo recuerdo que ahí estaba. Y el Espíritu Santo me dice, estás por enojar. Como diciendo, como estás motivándote a ti mismo a enojar, te estás dándole como para que te enojas. Y yo recuerdo patentemente que el Espíritu Santo es tan bueno que Él acompaña a nosotros y dice, estás por enojar. Como diciendo, volverte a tu ser. Y Él es fiel, chicas, para eso. Tú no estás solo para vivir quien eres. Eso es lo bueno. Primeramente, nos hizo perfectos. Perfectas. Somos perfectas. Nos colocó en la familia como hijas maduras. Y después el Espíritu Santo dice, por la duda que te olvides, te voy a recordar. Estás por salir de quien eres. Estás por enojar. Volverte por donde vas. Él nos ayuda. Entonces el amor hace que sea imposible dañar a otro. Porque cuando estamos enojados decimos cosas que no deberíamos. Y cuando reaccionamos y vamos a pedir perdón, nada de esto. Quiero pedirte perdón por lo que te dije, sé que te dañé, pero si tú no hubieras, no. Ese pero no va. A partir de pero, todas las palabras que siguen no van. Yo me equivoqué, yo estuve mal, yo le traté mal y yo te pido perdón. Sé que te herí, te pido perdón. ¿Me perdonas? Sí, te perdono. Me devuelve la inocencia, dame la inocencia. Devuelve la inocencia también. Porque vio, que uno sabe, dice... A veces pasa el apóstol y yo paso entre los dos, ¿no? ¿Me perdona? Sí, te perdono. Y después uno sabe que el ambiente no cambió. Entonces uno sabe, algo falla acá.
Entonces yo le digo, ¿pero me perdonaste? Sí, 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 ya está. Entonces míreme en los ojos. Y él lo hace lo mismo conmigo, porque es así. Porque si no, hacemos lo mismo. Él hace exactamente lo mismo conmigo. Porque es fácil decir, ¿me perdona? Sí, sí, pero no queremos devolverle inocencia. Entonces estamos cargando con pasado. Entonces no, ahora es el día, no estoy viviendo hoy. Estoy viviendo el pasado. Un presente y pasado, ¿sí? Entonces dice así, sigue diciendo así en Romanos, dice lo siguiente: vivir así, o sea, el amor hace que sea imposible dañar a otro. Así que el amor cumple todo lo que la ley, lo que la palabra, lo que las instrucciones del Padre requieren. Vivir así es tanto más urgente cuanto más se acaba el tiempo. Y sabéis que es una hora estratégica. Chicas, esa es una palabra profética para ti, es una hora estratégica. ¿Para qué? Para que hoy vives hoy. Y para que mañana vives, hoy es el día de ser quien soy. Hoy es el día de ser quien soy. Hoy es el día de ser quien soy. ¿Sabéis que es una hora estratégica en la historia de la humanidad? Y es hora de que despertemos. Es hora de que despertemos. ¿Despertar de qué? Despertar de estar dormido. Cuando tú estás dormido, tú no estás consciente de que tú no estás en tu ser. Tú no estás viviendo tu identidad. Despiértate a tu identidad. Despiértate a la mujer maravillosa que es. Despiértate a la esposa empoderada para generar un cambio en tu matrimonio. Despiértate a quien eres. No una mujer empoderada, prepotente. No, una mujer empoderada desde el amor que hace que sea imposible dañar a tu esposo. ¿Sí? Dice así, porque nuestra plena salvación está más cerca ahora que cuando creímos por primera vez. En otras palabras, la salvación de todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad son más reveladas hoy del año pasado o de cuando creí. Ahora yo entiendo mucho más lo que es la salvación ya provista. Entonces, yo tengo la posibilidad de vivir mucho más de lo que entendí cuando recién conocí al Señor. Amén. No se está hablando que vamos llegando a ser salvos. No, la salvación en su manifestación es más ahora del día que creímos, porque ahora se nos ha revelado más. ¿Sí? La oscuridad de la noche, ¿qué es la noche? La ignorancia, cuando no vemos claramente. Nosotros somos hijas de luz. Donde yo camino, si hay oscuridad, se ilumina a mi alrededor. Yo no camino ni vivo confundida. ¿Por qué? Porque soy luz, tú eres luz. La oscuridad de la noche se está disolviendo a medida que amanece un nuevo día de destino. Así que debemos despojarnos de una vez por todos de lo que se hace en las sombras de la oscuridad, sacándolo como si fuera ropa sucia. Sácate de lo que no te corresponde en tu identidad. Y de una vez por todas, nos vestimos con el resplandor de la luz como una arma. La noche se ha ido y el día casi está aquí, o en otras palabras, casi se nos va a revelar la plenitud de lo que somos. Y sabe qué, hermanos, la iglesia, escúcheme bien lo que voy a decir. La iglesia, Cristo ha
pagado un precio, ha hecho una obra perfecta en la iglesia, y la iglesia se ha levantado, se está manifestándose en la plenitud de su luz. Y más vale que usted entiende tu hora, porque esta es la hora donde tú debes estar bien conectada a lo que la iglesia está haciendo. Porque si no, vas a estar, no sé, como nosotros tenemos rompecabezas, tengo rompecabezas en la casa para los nietos. Y a veces vienen para, y empiezan a juntarlos y falta una pieza. Vas a decir una pieza, pero ¿quién tiene que estar acá? Tú. Y sabe que a veces tenemos que ir, andar a buscarle en otra caja, a ver si hay, si alguien, uno de los chicos se le metieron en otro. El cuerpo va a estar bien concertado y unido entre sí, porque esto es el cuerpo. Y la cabeza anda súper bien. Es Cristo. Él anda súper bien. Así que mejor, ¿por qué? Porque vio que cuando se te duerme el brazo, cuando duermes mal, ¿no? Y después, ¿qué tienes que hacer? Alguien va a agarrarte. Va a agarrar un miembro y te va a decir, colócate donde tienes que estar. ¿Por qué? Porque tú eres una parte importante. Sigue diciendo esto. Versículo, bueno, no sé, dice, debemos vivir honradamente rodeados de la luz de este nuevo día, de este día hoy. No en la oscuridad de la borrachera y el libertinaje, ni ninguna otra cosa, no siendo discutidores o celosos de los demás. En cambio, sumérgense completamente en el Señor Jesucristo, el ungido, y no pierden ni un momento de pensamiento en su identidad anterior. Seas quien eres. Hoy es el día. En el reino de Dios, siempre es hoy. Siempre es hoy. Siempre hoy es el día. Hoy es tu día. Así que, ¿habrá alguna área donde debes volver a tu ser, la hija que es? Porque si tú puedes vivir tu hoy, el reino de Dios siempre, 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 le dije en el principio, el tiempo en el reino es siempre ahora. Siempre ahora. Ahora, hoy. Entonces, si tú puedes vivir hoy quien eres, vas a poder hacer lo que tienes que hacer ese día y vas a tener lo que necesites para hacer porque eres. Imagínese viviendo los 300 días que nos falta de este año, viviendo todos los días hoy. Imagínese lo que usted va a alcanzar a vivir en el año. Imagínese lo que usted va a vivir en el mes de marzo. Porque usted vive su hoy. En vez de establecer una meta, dice, pero yo quiero tal cosa. Y en vez de vivir tu hoy, en vivir tu ser hoy, tu identidad de hija hoy, estás fuera de tu identidad tratando de hacer y lograr y manipular y alcanzar con tus fuerzas. Vive hoy. Queremos que mi matrimonio cambie hoy. Vive tu hoy. Y vas a ver cómo se va a ir transformándose. Es imposible que no se transforma cuando tú vives todos los días en tu identidad de hija. Porque cuando vives tu identidad de hija, vives guiada. Y cuando vives guiada, entonces tu hacer es ungido. Y cuando tu hacer es ungido, entonces Dios trae todos los recursos que tú necesitas para hacer lo que tienes que hacer. ¡Qué fácil! Vive hoy. Hoy es el día. ¿Sí? Así que, Padre, gracias, gracias, gracias.
Gracias por cada uno. Quédense sentadas, ¿sí? Por favor. Gracias por cada uno de esas mujeres que invirtieron en sus vidas. Por cada una de esas mujeres que dijeron sí a ti. Padre, yo sé que muchas de ellas son súper presionadas y oprimidas por situaciones que están pasando. Pero yo también sé que nosotros pertenecemos a un reino inamovible. Inamovible, donde la autoridad no puede ser desafiada ni contradicha. Así que, Padre, algunos están bien, están firmes, están caminando en plan, en propósito, están viviendo la realidad de su identidad, ejercitándose en eso, y hay otras que lo anhelan, que quieren. Algunos que han sido sacudidas por situaciones, por circunstancias. Pero yo te doy a ti las gracias porque hoy en esta invitación que nos has hecho como hijas está la realidad de tu reino inconmovible, de la cual tenemos el derecho de vivir. Tenemos el derecho de vivir ese reino inconmovible. Padre, cada una de ellas han sido reconciliadas a su identidad verdadera en ti, cada una de ellas, y yo llamo en su espíritu a que se despierta a esa realidad. Llamo en al espíritu de cada una de mis hermanas que se despiertan a esa verdad. Tu Espíritu Santo que vives y moras dentro de ellas, gracias por despertarlas, por llevarlas a tener ese encuentro con tu amor. Gracias por abrazarlas allí donde ellas están sentadas, ayudándolas a ellas volver a su hoy y volver a simplemente decir: voy a vivir la hija que soy ahora. Ahora me vuelvo a ti, Padre, me vuelvo a ti. Me desecho la ansiedad, desecho el afán, desecho el temor, desecho la circunstancia que me está apremiando, y yo vuelvo a ti, a ese reino, perteneciendo a ese reino inamovible, inamovible, con una autoridad que no puede ser desafiada, que no puede ser contradicha. Padre, yo declaro y yo decreto sobre la vida de cada una de mis hermanas, oh Dios, que somos miembros los unos de los otros, bien concertados y unidos entre sí, oh Dios. Te doy a ti las gracias que nos vestimos con las armas de la luz, como las hijas de la luz que somos. Y te doy a ti las gracias que toda opresión ahora mismo es removido de sus mentes, de sus cuerpos y de su circunstancia y entorno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Desato sus vidas a libertad para que conozcan el día en el cual están viviendo. Desato su entorno, desato su familia, su matrimonio, el tema de su salud, su economía. Desato, Dios mío, las mentiras, Padre, que han presionado sus mentes, limitándolas en vivir su hoy, en su ser una hija empoderada, amada, aceptada, libre, sana y fuerte. Libre, sana y fuerte. Yo suelto esa libertad sobre la vida de cada una. Yo declaro, decreto que aún la sencilla determinación en su corazón de decir: Padre, hoy yo me coloco en la hija que yo soy, y aunque mi mente me quiere condenar, yo determino creer lo que tú dices de mí, que soy inocente, que soy amada, que soy aceptada, que soy valiosa para ti, que tú tienes buenos pensamientos para mí. Lo recibo, lo recibo, lo recibo, lo recibo. Y en esa libertad yo creo
que todo se alinea. Todo se alinea en mi hacer y en mi tener. Determino vivir, me voy a ejercitar de vivir mi hoy. Hoy y cada día. Y hoy y cada día. Y veré un avance impresionante. Veré cómo puedo yo, como una hija empoderada, volver al reposo vez tras vez en el día y volverme a ese lugar de seguridad en tu reino, donde tu autoridad a mi favor no puede ser desafiada ni contradicha. Esa es mi seguridad, porque yo pertenezco a un reino inamovible, pertenezco a un reino inconmovible. Si tú sabes orar en el Espíritu, toma tiempo para orar en el Espíritu. No es con espada, no es con ejército, no es con nuestros esfuerzos. Recibimos la activación, la impartición de esa gracia que surge de nuestro interior. Rajanda, haciendo tú la obra en nosotros, haciendo tú en mí lo que es agradable delante de ti, Padre. Haciendo tú en mí, haciendo tú en mí, haciendo tú en mí, haciendo tú en mí. Oh, yo me alejo de la confusión, me alejo de la perturbación en mi mente y me vuelvo a mí hoy en ti, una hija amada, una hija acepta, una hija libre, sana y fuerte. Determino vivir mi hoy. Ura hashebra bakandara mandebre vete sete tete. Ura mandebre bokura bate brama sete rarabaka. Ronda ramande sete rarabaka. Padre, aún esa palabra profética. Padre, que tú vas a volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres. Oramos esto para nuestros esposos, que primeramente, Padre, sus corazones se van a volver a ti. Van a volver a ti con plena libertad, en plena libertad, en plena libertad, en plena libertad. Corramande boose tararabaka, runda bashete de tebeke, runda ramanja se breki kotarabaka se, runda ramande brobokushaha. Reja boshe tararabaha, y sus corazones se van a volver a sus hijos. Reja basha babate, vamos a comprobar, Dios mío, Padre, restauraciones en relaciones, fortaleza en relaciones, novedad en las relaciones, novedad de bienestar en las relaciones, en la familia. Reja mashe provocova hase, ruja bashe tetetetabaka, runda ramande. Padre, yo me pongo de acuerdo con aquellas mujeres que tienen necesidades económicas y que han determinado en su corazón volver a su hoy. Hoy es el día, hoy es el día de vivir, ser hija libre, sana y fuerte, su identidad. Vuelven a su ser, vuelven a hoy es el día, hoy es el día. Así que yo me pongo de acuerdo con ellas, oh Dios, cada una de ellas. Cura mande brobocoshe brebequeta haboshe diandabaca, bruta mocoshe andamande, brunda ramande sataramaha. Padre, gracias que en tu reino no hay límite. Así que traerás los recursos, traerás la economía, traerás las finanzas, traerás las conexiones divinas, lo traerás por donde quiere, por donde sea, pero lo traerás a favor de tus hijas, oh Dios. Padre, si tú alimentaste a tu profeta con los cuervos, tú sin duda, Padre, vas a proveer para tus hijas hoy en día. Gracias por los ángeles ministradores ministrando a su favor. Gracias por la activación. Han vuelto a su hoy, han vuelto a su hoy. Salieron de hacer por sus propios esfuerzos, queriendo adquirir fuera de tiempo. Se han vuelto a su hoy. Y yo declaro decreto, Padre, la liberación de los recursos, las finanzas y los bienes materiales que ellos necesitan.
en este tiempo, curabate brihashete riatabaka. Si andaro bokurabate brobokushahate babaha. Si andara mando brabakate babushaha. Oh, gracias, gracias. Levanta sus manos sentada donde está. Arrendaramande. Empieza a decir, Padre, yo recibo en mí hoy, aunque casi es de noche. Me planto en ese hoy. Todavía es tiempo, todavía hay tiempo, todavía hay tiempo. Yo recibo, 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 recibo la impartición que está para mí, para mí, para mí. Espíritu Santo, sella esa palabra en el corazón de cada mujer. Sella esa palabra, Espíritu Santo. Tú eres magnífico, porque tú nos guías a toda verdad y nos ayuda a recordar las cosas que nos has hablado. Y hoy, más tarde, mañana, hoy, varias veces en el día te vas a recordarnos. Vive tu hoy, vive tu hoy, vive tu hoy, vive tu hoy. Cuando tú vives tu hoy, eres guiada. Cuando tú vives tu hoy, eres guiada y vienen los recursos para hacer lo que tienes que hacer. Vives tu hoy, vives tu hoy, vives tu hoy, vives tu hoy. Vives tú hoy, vives tú hoy. Padre, gracias, gracias, gracias. Póngase de pie. Levanto mis manos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias, gracias. Vamos a terminar con un tiempo de adoración, ¿sí? Que sea el sentir de tu corazón y cuando salgan, que salgan de a 20, salgan de los protocolos, ¿sí? Gracias, mujeres, por haber estado. Vive tu hoy, anótala, anótalo, pégalo por todas las partes. Vivo mi hoy, vivo mi hoy, vivo mi hoy. Porque cuando vives tu hoy, ¿qué vives? Vives guiada. Y cuando vives guiada, ¿qué tienes? Todo lo que necesitas, ¿sí?
miran y ven salvación. Me miran y ven lo que eres en esta tierra. Nos volveremos a encontrar, ¿sí? Muchas gracias, hermosa iglesia.